Ay, ay, él está cogiendo la reja, que eso no. Se lava, cógelo. No. Esos son los adornos, eso no es para cocinar. Ay, madre, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Eduardo, por favor, dale a aquellos que están allá entonces, mi hijo, porque despapado. ¡Qué hola, caballero! Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Hoy cocinando con el Chini y la familia directamente desde Cuba, La Habana. Local prohibido. Pescadito en La Habana hecho directamente por el Chini y Eduardito. Oye, pero qué machos varones masculinos más lindos aquí cocinando, pero esto es un panorama panorámico. Panorama panorámico. Entonces estamos haciendo el pescado panorama panorámico. Estás haciendo la receta de pescado panorama panorámico. Sí. A ver, ¿dónde están los pescaditos? Pescaditos que se limpiaron hoy. Trabajo de abuela. Trabajo de mezuela. Bueno, ¿y usted qué está haciendo? Yo picando los tomates. ¿Yo picando los tomates? ¿Eso nada más? Yes. Mijo, pero con cabrona tú pelas los tomates. Yo sé. Ahí, ahí. Dale, dale, aplica técnica, aplica técnica. ¿Usted ahora qué está haciendo? Explíquenos. Una salsa para condimentar el pescado. Pero acuérdese que todo está aquí cuotizado. O sea, aquí todo es por porciones, raciones. ¿Ella me trajo limón para acá? Ay, abuela, ella no le trajo el limón. ¿Qué está haciendo ahora ahí? El limón, ¿sí? ¿Qué? El limón, míralo ahí, medio limón. ¿Qué está haciendo? Explique. Una salsita con la limón, con un poquito de sal. ¿Para qué? Ajo. Y Eduardo todavía con los tomates. Para este ritmo no vamos a tener mamá a comer más nunca. El parado también es parado de guapo para cocinar. Disculpe. Aquí tienen algunas seguidoras que ya preguntan por su Instagram, que pregunta por usted quién es. Esta nueva, ¿cómo se dice, amor? Celebridad descubierta ahora. ¿Quiere decirle algo? ¿Quiere decirle algo, no? Estoy picando los tomates, Seri. Y aquí estamos entonces ahora que jengibre y ajo. ¿Más limón? Sí. Bueno, es que es limón artificial, acuérdate que eso no tiene mucho sabor. Sí. No, es trémolo. Wow. Así. ¡Qué rico! Entonces, ¿cómo se llama este plato? Pescado panorámico.